Vamos a ver, empezamos con el dólar index, el precio del dólar con referencia a la cesta de las 6 divisas más importantes del mundo. Y hoy le ha dado un toquecito y nos ha marcado aquí pues una envolvente bajista. Bien, vamos a ver si lo para la media de 50. Bajada del dólar, subida de materias primas normalmente, ¿vale? Por eso lo ponemos aquí. Y vamos a poner, también ponemos el euro y el dólar para ver cómo va nuestra moneda madre, digamos así, con respecto al dólar. Bien, esta semana pasada ya lo vimos por aquí, porque esto es lo que ha hecho esta semana. Bajar. Aquí le pusimos una línea de soporte y dijimos a ver si realmente ha hecho suelo aquí o qué va a pasar, ¿eh? El euro está, vamos, flojillo con respecto al de hace un tiempecito. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Aquí el 1.16 todavía no podemos decir que es un suelo. Vamos a ver si lo respeta esta semana y sobre todo a ver si rompe la media de 50 y se viniera aquí a la media de 200. Mientras tanto, mientras esta, que es la línea que trazamos hace ya muchos meses, que es la línea que nos dice cuando estamos en fase alcista o en fase bajista, mientras no la rompa al alza, los 1.19, 1.20, me estaría quieto, ¿eh? Bien, estas son las rayitas que pintamos el otro día, y dijimos que en media de 50 o el 50% o la directriz bajista que le trazamos, que es muy probable que el precio viniera, viniera a tocar la directriz y después subiera hacia arriba. Pues eso es lo que he hecho, alguna que acierto, pues por lo menos lo puedo decir. Ya sigue presentando divergencias bajistas en lo que es el hilo, sin embargo los otros indicadores, pues hombre, no podemos decir. Pero aquí esta subida no la da como divergente en el hilo. Los demás, pues aquí tenemos manos fuertes dentro, media por dentro. Y aquí rompiendo, o sea que puede pegar un estirón e irse otra vez a la zona de máximos de 76. Las mismas rayitas que os pinté la semana pasada me sirven para el análisis de esta. Quedaba claro que podía venir aquí, tocar la media de 50 y después retomarla. Y la directriz bajista rota y seguir y retomar la senda alcista hasta máximos. Así lo está haciendo. Yo creo que, salvo esa pequeña divergencia que pudiera tener en el hilo, le falta nada para superar esta de aquí. Yo creo que la ha superado también, por lo tanto podemos verlo en máximos de nuevo al petróleo. Con lo cual las empresas energéticas que tengan acuerdo, o sea, tengan como base pues un sol, tal cual, que tenga el petróleo como base, pues habría que echarles un vistazo porque pueden tener un recorrido. Si esta tiene un recorrido del 2, el 3 o el 4 o el 5%, pues las empresas en particular pueden tener un poco más. Y aquí tenemos al actor principal, que os dije, mira a ver si alguien me quiere analizar. La verdad es que tenéis pocas ganas de trabajar, me cachis de lavar. Yo tengo pocas, pero vosotros menos. El gas es a tener en cuenta, ¿eh? El gas nosotros estamos viendo aquí, hemos llegado a verlo por aquí abajo. Fijar la directriz que trazamos en su momento, la directriz acelerada también, ha roto la zona de la directriz bajista y mirar qué escándalo, ¿eh? Mirar qué escándalo, ha duplicado, pues ha duplicado desde esta ruptura, desde junio hasta ahora, ha duplicado su precio. No es ninguna tontería. Ya os he puesto por ahí que hay muchos que dicen que el gas puede llegar a 100. Yo me parece una verdadera burrada, una tontería. Por más gélido que sea el invierno, ni gaitas de esas. Pero coño, si estamos en 5 y se pusiera en 10, porque esto lo podemos hacer en mensual,
y podéis ver que el gas ha tenido sus precios, ¿eh? 2005, en el 2008 estábamos a 23 y 24, ¿eh? Pues yo no digo, pues, como os comentaba, yo no digo que vaya a llegar a 100, como decía Lord del City, pero si llegara a 10, aquí hay un dinerito a ganar, por lo tanto, a tener en cuenta. Vamos a ver el anterior un momentito. Aquí habría que verle, porque siempre sabéis que aquí hay una corrección en A, después hay una corrección en contra, que puede ser en B, después puede venir la C, llegar a la media de 50, y si llegara a la media de 50, yo personalmente no lo dudaría, ¿eh? Me metería, y hay productos que están en euros, denominados en euros, hay ETFs que tienen como base el gas natural, y que están en el mercado alemán. Por tanto, si hay algún interesado, me lo puedo decir que yo le hago llegar el ETF correspondiente. Aquí tenemos, este es el gas, este es el canal, y estas son las mismas rayitas que pintamos la semana pasada. Ahí está. Mirad qué importantes son las directrices. Mientras no haya un cierre por encima de la directriz que hemos trazado, pues nosotros no pensamos en el azúcar como largo. ¡Ojo! ¿Cuándo podríamos empezar a pensar en cortos? Pues ya está clarísimo, cuando pierdan su media de 50. ¿Y dónde se iría? Por lo más probable que a la parte baja del canal, que es lo que está haciendo durante ya muchísimo tiempo. Cualquier, aquí la está parando a mitad de canal y la media de 50. Si se viniera hacia abajo, tocar esta zona, pues es compra, señores, es compra. Otro de las cosas que podemos ir teniendo en cuenta. Y si es compra, después la media de 50 le pararía, a posteriori pues iría a la parte alta del canal. Y así va, pues desde que lo cogimos por aquí abajo, lo cogimos también, lo vamos elevando y mirad, oh, pum, vuelta arriba, vuelta abajo, vuelta al canal, vuelta arriba y abajo dentro del canal. Señores, y a materias primas, vuelvo a repetiros, la inflación ha llegado para quedarse en las materias primas subidas. Por lo tanto, hay que coger precios que veamos decentes, sacarle una buena rentabilidad, volverlo a soltar, volverlo a coger y así sucesivamente, sobre todo con el azúcar, que el azúcar nos está cantando perfectamente. Si pasa la media de 50, viene a la parte baja del canal. Cuando se pone por encima de la media de 50, lo normal es que se vaya arriba del canal. Vamos, tampoco hay que ser ingeniero aeronáutico para verlo. Aquí tenemos el oro, ¿eh? Yo hice mucho hincapié que se comprara oro, se comprara oro, se comprara oro. Bien, desde el mes de agosto de hace un par de años, ¿no? Le cogí algo del recorrido corto, en aquel entonces lo puse en los vídeos y demás, pero el oro está aquí peleándose, cada vez que llega a su media de 200 se viene abajo. Mirad, hay una directriz bajista que es clarísima, que pasa pues más o menos por aquí. 1830, 1840, mientras no haga cierres por encima de ahí, pues el oro todavía puede llegar a zonas más bajas. Mirad, aquí tiene una zona de soporte bastante fuerte. Mirad, empezamos aquí y esta zona la puede volver a visitar. Si la visitar aquí, yo no creo que se vaya más abajo. Sería de interés ver cómo están los indicadores en ese momento, ver cómo están las cosas y se puede hacer una intentona. Al menos hasta la media 200, incluso hasta la directriz bajista. Y así la rompiera, pues seguimos con la posición y si no, pues nos vamos y lo vuelvan a coger abajo. Se puede hacer perfectamente. Y esta es la que yo considero que es un chollo, ¿vale? Yo sigo pensando que es un chollo los valores de los precios de la plata. Los precios de la plata siguen siendo un chollo. Bien, aquí está sobre zona de soportes anteriores y permanece ahí quietecita, ¿eh? Permanece ahí quietecita. Yo le dije la semana pasada, la siguiente zona sería los 18, pero yo sinceramente es que creo y dudo muy mucho que pueda llegar a esos precios. Por lo tanto, tenemos que fijarnos. Rotura.
y cierre el semanal por debajo de los 21.50, nos vamos a ir a 18.04. Y entonces ahí compramos seguro. Yo compro seguro. Y a otros que hagan lo que les dé la gana. Yo simplemente aquí ni recomiendo ni digo, yo doy una opinión. Y si por el contrario vemos que vuelve a romper, se pasa un vencido a la media 50, rompe la directriz y demás, pues sería comprar aquí, acompañar la máxima y a ver ahí qué ocurre. Porque estamos hablando de que tendría un buen recorrido de casi un 20 y tantos%, siendo cautos y comprándolo a ruptura, siendo cautos. Yo de verdad sigo pensando que la plata está en unos precios para comprar y olvidarte, pero olvidarte. En fin, vamos a ver. El cobre todavía anda peleándose entre su media de 200 y su media de 50. Le trazamos la directriz bajista. Mientras no rompa esa directriz, nos olvidamos del cobre por ahora. Está aguantándose por debajo con su media de 200, por arriba con la directriz alcista que le pusimos. Bien, es verdad, pues bueno, que parece que los indicadores estén cambiando un poquito de tono. Aquí ya tenemos que va a empezar a cortar la media dentro de, y a cortar la línea de cero. Aquí vemos valores fuertes dentro, media entrando. Vamos a ver si sube la zona de tendencia o volumen, sube hacia arriba y entra la media. Con lo cual, pues hombre, podemos ver si encima rompe la directriz bajista que lleva, pues podríamos hacer una intentona al cobre de un 10% para acompañarlo a máximos. Y con esto terminamos el apartado de materias primas. Como esto lo vamos a hacer ahora ya para nosotros, si hay alguna materia prima, el cacao, el café, lo que queráis, pues solamente tenéis que decirlo en propuestas. Es más, puedes decir, mira, yo los índices a mí no me sirven para nada. Me gustaría más que viéramos sectoriales, cuáles han sido los mejores sectores de la semana, cómo va, cómo tal. Pues bueno, lo ponéis en propuestas y nosotros intentaremos hacer lo que a vosotros os guste. Porque yo hago esto porque creo que es de interés, pero a lo mejor otros pensáis, pues bueno, será interés para ti, pero para mí no lo es. Yo preferiría, en vez de que veas la plata y el oro, pues ver el café, ver, yo qué sé, el cacao, o ver cualquier cosa. Pues bueno, podemos ver perfectamente y ver los instrumentos que nos dan para comprar esas materias.